días, bienvenidos a La Bañeza Hoy Televisión, el informativo del canal de YouTube, La Bañeza Hoy Televisión. Comenzamos hoy hablando del verano, verano cargado de fiestas patronales y locales. La última, la de La Bañeza, que este año no contó con grupo estrella, pero sí con el premio de motos. Desgraciadamente, desafortunada noticia cara al inicio de la prueba. En los entrenamientos este año, por primera vez en la historia, se produjo un fatídico accidente que terminó con la vida de uno de los pilotos. Reunidos a medianoche, los pilotos decidieron continuar y seguir los planes originales y se celebró la carrera prevista. Unas 80.000 personas, según fuentes del Ayuntamiento de La Bañeza, se dieron cita en nuestra ciudad para ver el Gran Premio de Velocidad, que ya va por sus 63 años. En otro orden de cosas, el día previo a la carrera también tuvo lugar un incidente en la calle Astorga, donde haciendo caballitos una moto se le fue al motorista fuera de control y atropelló a una señora. La prueba de este año terminó con un tercer incidente, el atropello de un comisario de pista, que obligó a la inmediata finalización de la misma. En otro orden de cosas, grandes conciertos en toda la comarca. Santa María del Páramo trajo a la Orquesta Mondragón para sus fiestas patronales. Valencia San Juan también celebró, cerrando el verano, las fiestas de su localidad. Asimismo, el periódico La Bañeza Hoy estuvo en diversos pueblos, como San Félix de la Valería, donde es tradicional su campeonato de pesca de truchas a mano, del cual en este canal ya hicimos un reportaje completo, íntegro. Os pondremos por aquí al finalizar el vídeo y podéis dar a la i por aquí el enlace al vídeo completo de una de las pruebas de ese interesante evento de pesca de truchas en el que todos los concursantes, niños y mayores, se lo pasan súper bien. Y multitud de actos, bailes regionales, aero-rap, otro año más, diferentes eventos, muchos deportivos y la prueba de skate por el vallisoletano Leonardo Vinicius, que deleitó a todos. Buena noticia al enterarnos de la suspensión de las movilizaciones en el sector del azúcar, convocadas por FICA, UGT y Comisiones Obreras. Al parecer, las negociaciones han abierto un principio de acuerdo y se aplazan de momento los paros convocados. En otro orden de cosas, varios incendios forestales arrasaron nuestra comarca, entre ellos, el último de ellos, Castro Calvón, que también había sufrido un incendio en el Monte La Portilla. Nos encontramos en Castro Calvón, donde hace unos días se produjo un incendio forestal que a punto estuvo de afectar a las viviendas del pueblo. A punto estuvo de afectar al Valle de los Castaños
y adentrarse en el núcleo urbano, afectando a las casas del pueblo. Tuvieron que intervenir helicópteros forestales para sofocar las llamas, que cobraron gran fuerza y propagación. De hecho, vecinos nos contaban cómo un helicóptero de las Brif vino a la piscina a coger agua para evitar que se propagase el incendio que arrasó todo este campo. Como veis, es los restos del antiguo castillo de Castro Aragón. Toda esta pradera, que antes era verde, ahora está negra, acercándose, quedándose a puertas de la ermita. Como veis, la proximidad de las casas alertó a las autoridades por miedo a que pudiera pasar algo más grave de lo que pasó. Y detenido en Fuencebaldón, el presunto autor del incendio forestal de Castrillo de los Pulgarzares. Al parecer era un peregrino de nacionalidad extranjera que estaba haciendo el Camino de Santiago y parece ser que no se le ocurrió otra cosa que prender fuego al monte y casi la arma. Y este pirómano fue detenido por la Guardia Civil que detiene a mucha gente, a muchos malos a lo largo de todo el año. En la Valencia de Televisión nos hablamos de ello, de las redadas, de comisiones de hachís, marihuana, etc. Y hoy queremos hacer este breve alto para felicitarles por el Día de Pilar. ¡Feliz 12 de octubre, agentes beneméritos! Y muchos eventos deportivos, última regata del Campeonato Regional de Edad del Club Deportivo Piragüista Bañezano, con grandes éxitos para los piragüistas locales. En otro orden de cosas, el Club Bañezano de Salvamento y Socorrismo tuvo también muchas medallas. Participó en el Campeonato del Mundo Absoluto y Junior de Salvamento y Socorrismo Australia 2024 y de allí trajo un sinfín de oros, platas y bronces. Como vemos en estas fotografías, enhorabuena, campeones, siempre lográis lo mejor para la belleza. Y terminando el telediario de hoy, vamos a las noticias culturales. La belleza tuvo el concierto de 21 el pasado 6 de septiembre, criticado por los partidos de la oposición debido al gasto, que decían que de en torno a unos 40.000 euros que suponía la organización del concierto, cifras que no nos han sido confirmadas, pero que se especulaban desde diversos partidos políticos como Ciudadanos, que criticaba el terrible gasto en preparación, escenario y grupo, cuando ha habido una ausencia de conciertos estrellas en las fiestas patronales. Y destacamos también el curso de la Universidad de Verano que incluyó a Antonio Colinas, el famoso, prestigioso poeta bañezano, hablando de lo que más sabe él, la poesía. Santa Marina del Rey clausuró su sexto curso internacional de órgano ibérico. Esta es una imagen del mismo. Y también disfrutaron del concierto de música sobre el agua, espectacular y digno de ver. Y en nuestro espacio de cultura tenemos que hablar de nuestros amigos del Monte Urba, Asociación de Amigos del Camino de Santiago, que volvió a peregrinar y volvió a celebrar, esta vez ya, su 25 aniversario en La Bañeza. Y vamos a otro tema, hablando de romanos y calzada romana. Calzada de la Valería volvió a celebrar sus actos romanos a principios del mes de septiembre. En La Bañeza de Televisión ya les grabamos un año diversos vídeos enteros en este canal de YouTube que podréis ver en el enlace de la i. Las actividades completas. Que La Bañeza también tuvo un taller romano de escritura en el Día de la Ruta de la Plata 2024, que fue el 28 de septiembre. En otro orden de cosas, el certamen de poesía Charín llegó a su fallo, teniendo lugar a principios de septiembre la presentación de la revista de poesía y la entrega del galardón. Se acaba de hablar con él y ha aceptado el premio, lo tendremos aquí el día 6 de septiembre. ¿Qué más os puedo contar? Que bueno, pues sí, estamos contentos de que haya sido él el ganador, porque es un poema que se lo merece. Y un poema muy bonito. Cázate las botas, nieto. Vamos de excursión al campo. Dicen que por estos montes hay un tesoro enterrado. ¿Tesoro, dices, abuelo? Pues a ver si lo encontramos.
y allá van abuelo y nieto por el monte conversando. Y camina que camina, el día pasa volando. Sobre un trino de jilgueros el sol ya está bostezando. El paisaje se recoge y la tarde va llegando. Coge aquel bote, mi niño, que a la vista me hace daño. Lo guardo en el saco, abuelo, y luego lo reciclamos. Derraman su caramelo las nubes sobre los álamos. De azúcar rosa parecen por el cielo navegando. Mete también esas bolsas y ese cartón arrugado. Sin duda aquí ha estado alguien y al marcharse lo han dejado. Frente al muro de la ermita los grillos están cantando y trepan por las paredes las sombras de dos naranjos. Esas latas de refrescos mételas también al saco. Ya cojo yo los cristales y la botella de plástico. Se escuchan de las cigarras los violines afinados y a la orilla de la laguna el sol ya se está bañando. Y el Cine Teatro Municipal de La Bañeza ha vuelto a la programación habitual y proyectado estos días estrenos cinematográficos como Odio el verano. Y finalizando el mes de agosto, en concreto el día 26, publicamos en nuestra página web la programación del nuevo semestre del Teatro Municipal con impresionantes artistas de primera talla como Ainhoa Arteta, que llegará al Teatro Municipal de La Bañeza el próximo 6 de diciembre. Por cierto, una de las últimas apariciones de José Luis del Riego ha sido estas presentaciones, porque la noticia de última hora es que el concejal presentó su dimisión. La segunda mano derecha del alcalde alegó motivos personales en el último pleno. Que se rumorea desavenencias internas, como ocurrió con Luis Fernando Miguelet, concejal de Hacienda. Y todo vuelve a lo habitual. Vuelve el espacio joven, el cine y el curso de la Universidad de Verano. Y en Jimena de Jamuz ya se ha presentado el cartel de Tierra de Comediantes. Y terminamos el apartado de cultura mencionando que el Museo Etnográfico de La Calceta premió al bañezano Crispín de Olot por su contribución a la cultura. Enhorabuena, amigo. Tienes muy merecido dicho premio. Y finalizamos el informativo de hoy hablando de la Feria Agroalimentaria de la Alubia de La Bañeza. Todo un evento, un escaparate de los productos tradicionales de nuestra huerta que viene tras la Feria Agrícola de Santa María del Páramo, que tuvo en fiestas. Ellos, Santa María del Páramo, a principios de septiembre, nosotros ya a mediados pusimos la guinda al verano comiendo alubias y disfrutando de los productos de la huerta durante 3 días, ya que la feria incluye un mercado donde se pueden comprar los mejores productos de huerta. Y claro, aunque todo el mundo espera el domingo de la alubiada, donde este año se comieron o se prepararon 4.000 raciones de alubias. Es un número inferior al de otros años, que eran 6.000, pero los últimos años se tiraron varias de ellas, unas cuantas raciones de alubias, por lo que se ha decidido menguar la cantidad a servir en los últimos años para no recibir el alcalde del consistorio bañezano críticas de la oposición de que enterraban alubias en diversas parcelas cuando hay gente que está pasando hambre. Y esto es todo, hasta aquí el informativo de hoy. Muy buenos días y sigan en nuestro canal La Bañeza Hoy Televisión. We'll be right back.
Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.